Al final, todos morimos. Te preguntarás, ¿cómo terminé en este asunto? Pues, esta es mi historia. Mi historia no empieza como todas esas historias con un inicio de novela, no. Mi historia empieza con un día lluvioso, días donde conoces la traición, las mentiras y los engaños. Mi historia comienza en el año del 2019, estaba en la preparatoria en segundo grado, planeábamos un viaje de excursión a Chapala. Regresando del viaje a Guadalajara y fue donde nació la desilusión, conocí a una chica en el transporte, se llamaba Valentina. Me pidió si le presentaba a un amigo, su nombre, Francisco, alias el Pancho, jaja. 2 días después me la volví a encontrar en la cafetería de la prepa. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro, me acuerdo de ti. Eras la del camión, la que me preguntó por Pancho. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Valentina, ¿y tú? Mi nombre es Isaac. Isaac. Por tu nombre deduzco que eres extranjero, ¿no? Sí, nací en los Estados Unidos, pero me crié en México. Oh, vaya. Después de conversar y terminar nuestros alimentos, nos dirigimos a nuestros salones y terminamos las clases. Me dirigí a mi casa sabiendo que este día estuve satisfecho, sin saber que sería una de mis peores experiencias de mi vida.